Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que le guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que le guía, bendice a tu Dios. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y no la casa de Israel, que tendráis su misericordia. Casa de amor. ser que alienta. Aleluya, Señor, aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo habían predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos las puertas de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde el amor de tu nombre en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mí no tengas misericordiosa, nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de modo especial en esta peregrinación a los peregrinos de Schneider Electric, México. También el día de hoy tenemos el honor de recibir la visita de algunos legisladores de Estados Unidos a la Basílica de Nuestra Madre. En primer lugar, recibimos al senador Bill Cassidy, al congresista Rubén Kihuen y a su séquito que le acompaña. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes acogidos precisamente entre hermanos. Hoy también quiero que oremos de un modo especial por una de nuestras ministros extraordinarios de la Eucaristía, 34 años apenas, que el jueves fue asaltada en su transporte público y al querer bajar fue asesinada, y para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno. Rosy Antonia de la Cruz. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa, ha enviado a sus criados para que, desde los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto: si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense, más bien, del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo con él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la primera lectura de este 20º domingo del tiempo ordinario habla de la sabiduría y la sitúa frente a la insensatez. El conocimiento de Dios nos coloca en una realidad personal más objetivo, con olvido de fantasías inalcanzables o de deseos imposibles que suelen llenar nuestros tiempos insensatos cuando estamos lejos de Dios. La búsqueda de Dios ha de ser, además, placentera y humilde. No se trata de una asignatura técnica ni tampoco de un ejercicio histórico de investigación. Basados en las Escrituras y en lo que los cristianos a través de los siglos e inmensos en esa conexión válida llamada comunión de los santos, nos ha ido aportando la tradición. Nuestra experiencia personal, surgida de una conversión, llegada en medio de una realidad personal muy intelectualizada y politizada, nos indica que sin la esperanza de que sea Dios quien te enseñe, nada puedes sacar adelante. El momento de la conversión es ese conocimiento que no se está solo y que el camino a seguir no tiene ni tiempo, ni espacio, ni prisa, ni fin. La fe se convierte luego en algo ligero y nada oprimente, que no es tanto creer lo que no se ve, como intuir con seguridad lo que después veremos. Una de las primicias de este mundo futuro es la Eucaristía, o sea, la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. Sin duda, como experiencia personal, diremos que ayuda fundamentalmente en ese camino primero de relación con Dios. La misa, la Eucaristía, es la mesa en la que coinciden la Escritura y la Eucaristía. Es un ingrediente fundamental para ir creciendo en el conocimiento y cercanía de Dios. Por eso consideramos muy importantes lo que la liturgia de estos domingos de agosto nos presenta en las lecturas eucarísticas y sobre todo los pasajes del Evangelio de San Juan en los que Jesús habla de entregar su cuerpo y su sangre para la salvación de todos. Es precisamente el pasaje que hoy se ha proclamado en el que el mismo Jesús confirma que su cuerpo y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Esto no es un planteamiento simbólico. Junto al convencimiento testimonial que nos dan las Escrituras, está esa aproximación interna que nos acerca a la verdad y que produce la recepción de la Eucaristía. La recepción de la Eucaristía no es un acto sentimental, no se trata de sentimientos, es una comunicación con quien se recibe. Ojalá muchos que no se acercan al sagrario pudieran comenzar a intuir las ventajas fehacientes que la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo producen. Entre otras cosas, porque la Iglesia sabe que bebe y se alimenta de este sacramento, porque por lo que sea, algunos de nuestros hermanos o conocidos han dejado de frecuentar. La Eucaristía, además de ser testamento del mismo Cristo, es alimento para todo creyente. Es un punto en el que convergen Dios y el hombre. Un lugar en el que la debilidad se transforma en fuerza invencible. Un momento que cuando se vive apasionadamente, se entra en comunión perfecta con Dios y se cae en la cuenta de que estamos llamados a ser instrumentos de su amor en medio del mundo que nos toca vivir. Si con la Eucaristía ya nos resulta a algunos mantener encendida la llama de la fe, cuánto más difícil sería sin ella ser fieles a la verdad o al seguimiento de Cristo. Hoy, mis hermanas y hermanos, nos escandalizan los suicidios que muchas personas buscan como única salida para su vida. También en la vida cristiana existe una muerte espiritual cuando dejamos de participar en la asamblea dominical. Cuando hostigados por el enemigo, dejamos de apetecer el pan de la vida y el vino de la salvación, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando preferimos tener una fe individual y sin más referencia al Evangelio que nuestra forma de ver las cosas y al mismo Dios a nuestra manera y con nuestro propio criterio. Por eso, cada vez que comulgamos, además de llenarnos de Dios, nos sentimos llamados a ser sus heraldos, los pregoneros de su amor y de su poder, de su gracia y de su ternura. Por el contrario, cuando no lo comulgamos, cuando nos dejamos empalagar por el manjar del mundo, corremos el riesgo de quedarnos vacíos, traídos y llevados por el zigzag de los caprichos humanos. La intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, que vino hasta ese lugar para entregarnos lo más precioso que es su propio Hijo, nos conceda la gracia de saberlo recibir y saberlo anunciar a todos aquellos con quienes nosotros nos encontremos. Amén. De pie. Proclamemos ahora juntos nuestra fe y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda a sus hijos según las necesidades de cada uno de ellos. A cada una de estas peticiones vamos a decir: escúchanos, Señor. Roguemos al Señor por quienes a causa de su enfermedad, porque están al servicio de sus hermanos o por cualquier otro motivo, no han podido venir a celebrar con nosotros el domingo, a fin de que ya que no pueden participar de la alegría de esta celebración, no se vean privados nunca del gozo del Señor. Oremos. Roguemos por los que ayudan a los pobres o hacen obras de misericordia en favor de sus hermanos, para que Dios premie abundantemente el bien que hacen, y los que reparten a sus hermanos, el Señor les multiplique y les convierta para ellos en premio de vida eterna. Oremos. Escúchanos, Señor. Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su hogar o alejados de sus familiares y amigos, para que Dios los proteja de todo peligro, los ayude en sus dificultades y les conceda retornar sanos y salvos a sus hogares. Oremos. Escúchanos, Señor. Roguemos finalmente por todos nosotros, para que el Señor nos haga perseverar en la fe cristiana, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, fortalezca nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos conceda alcanzar la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestros hermanos peregrinos de Schneider Electric de México. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestros hermanos Juan José Ponce Hiedra, Florencio Vázquez Muñoz, Humberto Torres Anaya, María de la Luz Barroso Román. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos también por nuestra hermana Rosy Antonia de la Cruz, para que el Señor le conceda paz y descanso eterno. Oremos. También oremos por nuestra hermana Matilde Sánchez en su cumpleaños, para que el Señor le siga bendiciendo. Oremos. También oremos por estos hermanos congresistas de Estados Unidos que hoy nos visitan, para que el Señor les muestre siempre su amor y su misericordia. Oremos. Señor Dios, que cada domingo nos invitas como comensales y amigos a tu mesa, escucha las oraciones de tu Iglesia y fortalece su fe, para que con valentía proclame al mundo la esperanza en la resurrección final y la confianza de participar en el banquete de tu reino, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único que se parte para todos, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. De parte del Venerable Cabildo, les recuerdo esta invitación para venir a Noches de Museo, como siempre, todos los miércoles últimos de cada mes, es decir, de este miércoles en 8, para que ya lo vayan agendando. De este miércoles en 8, son Noches de Museo a las 6 de la tarde. Hablamos de la Santísima Virgen de Guadalupe con documentación, con fuentes históricas y después un acto cultural. A las 6 de la tarde en el museo precisamente de la Basílica de Guadalupe, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Ahí nos vemos de este miércoles en 8, el último miércoles de mes, a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen retorno a sus hogares.